acompaña al diputado Salvador Barajas. Buenas tardes. Primero quiero agradecerle a la Escarabuja de Tarra, las alazanas de Sotoplán y el rancho de Subiló, la invitación para compartir junto con todas y todos ustedes esta feria de Escaramuza dentro de las fiestas de este pueblo de Sotoplán de Gran. Agradecerles a los equipos que el día de hoy participan, grandes escaramuzas del estado de Jalisco, y felicitarlos por la organización, por la asistencia de todas y de todos ustedes, que es quienes ganan esta feria de escaramuza. Hacer una invitación a las autoridades municipales para que sigan apoyando el deporte de la charrería. El deporte de la charrería, no tan solo es un deporte de mujeres y hombres. El deporte de la charrería es de la familia mexicana y nos da mucho gusto que el día de hoy ustedes hagan presencia, estén acompañando a este grupo de damas que organizan esta feria de escaramuza. Y para mí es un honor que el día de hoy dar por inaugurada esta feria de escaramuza, esperando que el triunfo sea precisamente del público, quienes vamos a disfrutar de toda la presentación de cada uno de estos equipos. Felicidades y enhorabuena. A tus pies estamos postradas, venimos vestidas de Adelita y a nuestro lado están nuestros caballos, nuestras familias y nuestras hermanas charras. Te pedimos, Señor, que nos acompañes en cada una de nuestras instituciones, así mismo te pedimos que hoy vengas a cabalgar con nosotras. Señor, tú sabes que nuestras vidas están en peligro, pero no tememos, Señor, porque tú estás con nosotras. Te pedimos por nuestra hermana Chava que juntas hacemos de la fiesta un gozo, para que tú, Señor, te sientas orgulloso. Cuando ya todo haya terminado y el lienzo quede en un solo silencio, ahí, Señor, te damos las gracias por habernos dejado llegar al final de esta faena. Y te pedimos que el día de mañana, cuando volvamos a cabalgar, tú estés con nosotras para que seas nuestro juez y compañero. Sí, señor, a la charrería.